En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hoy entrevistamos a la vicepresidenta segunda del Gobierno, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Vicepresidenta, muchas gracias por concedernos esta entrevista en nuestro primer programa. Gracias a vosotros y siendo haber tardado tanto, pero es un placer compartir este tiempo. Ha puesto en silencio el móvil, ¿verdad? Absolutamente. Yo también. Es que como de repente nos llamen alguno de los dos, desde una eléctrica o una telefónica, para ofrecernos la mejor tarifa del mercado, va a ser imposible colgarles y nos quedamos sin entrevista con lo que nos ha costado. Por cierto, ¿los ministros también reciben llamadas de compañías eléctricas, telefónicas, bancos? Yo tengo que decir, Rubén, que no. Y creo que hablo con muchísimas empresas a diario, empresas muy grandes de nuestro país, pero creo que entienden la lógica del Ministerio de Trabajo y este ministerio, desde luego, no solo no acepta llamadas para cambiar normas o para, no sé, hacer otro tipo de cuestiones, sino que creo con honestidad que las empresas, por lo menos con este ministerio, son serias y ya saben perfectamente que lo que vamos a plantear. Por tanto, yo creo que esto es una lógica de gobernanza diferente, en la que es muy legítimo que las empresas defiendan sus intereses, pero desde luego aquí se legisla para el bien común y para cumplir con los objetivos del Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Bueno, digo esto porque soy clara, no solamente lo digo siempre, ¿no? Esto es una democracia, legislamos en el Parlamento y desde luego desde el Ejecutivo y por tanto con respeto absoluto a todas las instituciones y sabiendo que las empresas, igual que los trabajadores, las trabajadoras, los consumidores, todo el mundo tiene que cumplir la ley, nos debemos a ella y esto es lo que debe de ser. De todas formas, ya sabe que en España hay una leyenda que cuenta que desde hace décadas los jefes de grandes compañías llaman a ministros para ofrecerles, no sé, un préstamo, una puerta de esas que giran, un caballo, la cabeza de un caballo. Y bueno, me preguntaba si había pasado lo mismo, pero ya me... A mí no me ha pasado nunca, sinceramente, vamos, no. Vicepresidenta, ¿pecó usted de ilusa cuando el año pasado se reunió con las grandes cadenas de distribución para pedirles que hicieran propuestas encaminadas a bajar los precios de los alimentos? En absoluto, y de hecho creo que las cadenas, las grandes distribuidoras de la alimentación en nuestro país, que como vengo diciendo, escasamente 5 grandes distribuidoras se reparten el 50% del mercado de la alimentación y de la distribución, y por tanto, como señalo, esto no es un mercado con las reglas de la competencia, sino que es un oligopolio. Desde luego, creo que de haber actuado, ¿no?, con cierta unidad, y yo aquí os agradezco porque estabais vosotros y estaban muchos otros colectivos del país, desde luego estoy segura que hubiéramos avanzado. Es una evidencia lo que está pasando en España y, por tanto, desde luego, yo creo que hay que actuar en la alimentación porque las familias españolas lo están pasando mal. Acabamos de conocer los datos de IPC de la alimentación y las medidas que estamos tomando son absolutamente insuficientes. Y lo vuelvo a decir, está clarísimo que los precios siguen subiendo en la alimentación y esto es lo más importante para una familia. Por tanto, creo que no, creo que esto es lo que hay que hacer. Creo además que el gobierno cuando actúa demuestra que se acerca a la ciudadanía, pero que hay vectores en los que tenemos que hacer más. Y es posible hacerlo. ¿Cómo no va a ser posible hacerlo? Claro que sí. Por tanto, nada de ingenuidad en absoluto, conciencia absoluta de los márgenes empresariales que hay en la distribución. En fin, veíamos estos días, ¿no?, como curiosamente, yo que visito muchos lugares de España, ¿no?, como el ministro Planas sancionaba a 69 o 59 empresas porque estaban incumpliendo la ley de la cadena alimentaria y es que es verdad que los productores y las productoras de nuestro país, los ganaderos y las ganaderas galegas, los productores de naranjas en Valencia, en fin, los productores en nuestro país están siendo golpeados también, por tanto el compromiso con los productores y las productoras de nuestro país, pero el problema es que las grandes distribuidoras, claro que no están haciendo lo que tienen que hacer. Ajá. No les estamos pidiendo tanto. Les estamos pidiendo una medida que es clave, que es permitir que exista, es completamente legal en nuestro país y que dispongamos
por hacerlo físicamente, de una cesta, es decir, de una serie de productos cuyo precio esté minorado. Y esto es completamente legal. Eso sí, las condiciones que nosotros señalamos es que sean productos de calidad y que además se rote esa cesta, llamémosle como queramos, ¿no? Esa cesta cada semana, de manera que las familias puedan tener, ¿no?, una alimentación sana. Y también estamos pidiendo que esa misma cesta tenga precios minorados para las familias que tengan algún miembro con una persona celíaca, que se están multiplicando los gastos también de alimentación en estas personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Pero en cualquier caso, vicepresidenta, la medida que ya se ha puesto en marcha, la bajada del IVA, ha contribuido a reducir un poco algunos precios, pero eso no compensa ni de lejos las grandísimas subidas que llevamos sufriendo los consumidores desde hace ya más de un año. Es decir, la primera y única de momento gran medida del gobierno, al menos algunos ministros la han vendido con muchísima grandilocuencia, impacto en la cesta de la compra ha tenido poquito. Bueno, yo casi siempre estoy señalando, ¿no?, que esas medidas de bajar el IVA, ¿no?, no solamente son insuficientes, sino que tenían un riesgo y es que pueden ensanchar los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras. Lo llevo diciendo, incluso alguna ministra lo ha dicho también. Quiero decir que esta medida, bueno, acabamos de conocer los datos y con datos no tengo que decir nada más porque hablan por sí solos, es decir, son profundamente insuficientes. Por eso insisto en que tenemos una legislación española que permite, ante estas circunstancias, actuar en los márgenes empresariales. Nosotros somos claros, decimos márgenes empresariales, en este caso cero, lo digo claramente, y poder elegir una serie de productos cuyo precio sea minorado. Insisto, esto es completamente legal en nuestro país y creo que es una medida que ayudaría muchísimo a las familias españolas, porque es imposible hacerla. Yo hago la compra, Rubén, la hago con normalidad y observo los precios. Lo vuelvo a decir, comprar pescado, dar a una familia que sean 5 miembros o 4 miembros y que tengan pescado, que coman pescado, es muy caro. O una familia que pueda alimentarse, como debe de ser, con frutas y con hortalizas. Es que se han convertido en productos que realmente son imposibles para muchas familias. Por tanto, yo creo que esto es una de las tareas más inmediatas que tenemos. Entonces, entiendo por lo que me dice que su interpretación es que al aplicar bajadas del IVA o al usar dinero público para que se impongan descuentos a precios, de alguna manera lo que se está haciendo es maquillar esos precios altísimos que aplican las empresas. Y que al consumidor puede parecerle que son algo menos caros, pero sin que la medida sea suficientemente eficaz. Porque creo que es algo de perogrullo, que determinados precios que han subido un 50, un 70, un 90% en poco más de un año, bajen 4 o 5 puntos porcentuales, no le resuelve el problema de la cesta de la compra a la gente, con esa carestía grandísima. Y dado que esas subidas enormes han venido para quedarse, la medida que usted plantea, que me gustaría que desarrollara, habla de intervención de precios. ¿A qué precios se refiere? ¿Cómo se podrían intervenir? ¿En qué establecimientos? ¿En todos? ¿En algunos? Bueno, yo creo que aquí, Rubén, la medida que nosotros habíamos planteado es que los que más tienen se comprometan. Es curioso cómo en pequeños supermercados de barrios de nuestro país están tomando medidas para sus clientes, sus vecinos y vecinas, limitando precios. Y, sorprendentemente, los que son las grandes cadenas de la distribución no lo hacen. No solo no lo hacen, sino que están incrementando los precios. Yo os quiero dar la enhorabuena por el trabajo que hacéis, ¿no?, de señalar con datos los incrementos de los productos, que es muy importante tener este conocimiento, ¿no?, más allá de que lo tengamos en la vida diaria. Pero lo que queremos nosotros es que se elija una serie de productos, que yo he dicho 20, pero pueden ser 20, 25 los que dispongamos, y ahí con la colaboración, por tanto, el acuerdo de las distribuidoras, 20 productos, eso sí, señaladamente de calidad e imprescindibles para tener una buena alimentación, y esto quiere decir que tienen que tener pescado, que tienen que tener carne, que tienen que tener productos lácteos, que tienen que tener frutas y hortalizas y legumbres. O sea, que es fundamental pues elegir una serie de productos que minoremos decididamente para que la ciudadanía pueda tener una buena alimentación. Y además, que esta cesta, ¿no?, por llamarle físicamente así, cada semana sea cambiada.
justamente para conseguir el objetivo de lo que estamos haciendo, que es el derecho a una alimentación de calidad en nuestro país. Este es un tema, estamos viviendo, aparte de la guerra, una crisis alimentaria brutal. Y este es un tema de primer orden en el mundo. Recuerdo, hace poco estuve con la vicesecretaria general de la ONU, me señalaba justamente esta cuestión, es muy importante, pero también tenemos que hablar de la necesidad de que en nuestro país permitamos, ¿no?, con medidas que sean justas, que sean muy próximas, que las familias pueden ver, ¿no?, que pueden realizar pues la cesta de la compra con naturalidad. E insisto mucho en lo de los celíacos, en otra cesta, porque se ha multiplicado su compra también, ¿no? Y toda vez que nuestro país no tiene ningún tipo de ayudas, ¿no?, estas familias, creo que es muy importante. Por tanto, en síntesis, limitamos precios señalando una serie de productos que se van a poner a disposición de las personas. Ahí es verdad que hay muchas discusiones de cómo se puede hacer, pero creo que esta es la más sencilla, para no tener que realizar ninguna herramienta institucional, para no tener que demorar nada más, ¿no? Pero insisto, esto es completamente legal. La ley de comercio, además es usted la primera que lo ha recordado en esta coyuntura, la ley de comercio del año 1996 lo dice, se pueden intervenir precios de cualquier producto básico o de cualquier producto donde se entienda que hay un limitadísimo nivel de competencia. Por tanto, efectivamente, y de los márgenes también, pero la cuestión es, parte de una idea sobre 20, 25 productos básicos, muy pocos, la ley permitiría una intervención en decenas o en cientos de productos, pero eso, digamos, tan light, entre comillas, que usted plantea, tiene una oposición férrea por parte de todos los ministros del Partido Socialista, empezando por Luis Planas. Por tanto, ¿esto se puede acabar llevando a cabo? Bueno, yo creo que en el gobierno, lógicamente, no pensamos igual, ¿no? Y esto es muy bueno. Yo hablo por mí misma, he sido clara, he llegado del verano, lo he dicho, es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Respeto todas las posiciones, lo que no quiere decir que pensemos igual, no pensamos igual. Y desde luego creo que hay dos tareas ahora mismo urgentes. La primera es cómo salimos de esta crisis. ¿Y cómo salimos? ¿Quién soporta los costes de esta crisis? Lo que ya sabemos es que la inflación está impactando de manera muy negativa en las familias españolas, familias y trabajadores y trabajadoras que tienen salarios muy humildes. Por tanto, la primera tarea es la compensación de esa pérdida de poder adquisitivo. Yo aquí soy clara, lo vengo diciendo, hemos hecho lo que teníamos que hacer desde el Ministerio de Trabajo y desde el Gobierno de España, que es subir el salario mínimo en la competencia que tenemos un 47%. Esto sé que es muy positivo en la vida de la gente. Ahora toca subir los salarios y esto le toca a los agentes sociales y desde el Gobierno compensar esa pérdida de poder adquisitivo que tenemos. Aquí hay miles de opciones, pero yo soy clara. Desde luego, las distribuidoras tienen que aportar y contribuir a esta crisis. No puedo ser más clara, se lo he dicho a ellas en la reunión que he tenido, mi equipo ha trabajado con ellas y desde luego yo creo que esto es absolutamente posible. ¿Que no pensamos igual en el gobierno? Pues también es verdad, ¿no? Pero yo voy a seguir defendiendo lo mismo. Tardé 9 meses en subir en un año el salario mínimo. Tengo una paciencia extraordinaria. Yo creo que esto es positivo para el país. Lo creo. Creo que es una de las urgencias que tenemos. Por tanto, es posible, ¿no? En el sector de la distribución, las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, ha hablado de un oligopolio a 5, pero ¿comparte con el ministro Luis Planas que todas las empresas están cumpliendo la obligación de trasladar la bajada del IVA a esos precios? Es decir, que todos los alimentos tienen los precios congelados desde diciembre, si es que les afectaba la reducción del impuesto. Yo he hablado yo hablo a través de datos, Rubén. Y los datos dicen otra cosa. Y he estado estos días, no sé cuándo ya, si esta semana o la anterior, bueno, con alguna cadena de distribución y ellos reconocen que han subido los precios. Es verdad que dicen, bueno, pues porque sube la electricidad, porque un montón de cosas. Pero es que es verdad que el Gobierno de España está tomando medidas justamente para impactar positivamente. Y lo que es evidente es que estamos viendo los márgenes empresariales que tienen estas empresas. Yo lo vuelvo a decir, cuando 5 grandes empresas de la distribución se reparten el 50% de la cuota de mercado, no es un mercado. Yo acepto las reglas del libre mercado, pero en condiciones de igualdad.
Y esto es un oligopolio, hablamos de otra cosa. Por tanto, creo que soy clara. Y hablo a través de datos, porque lo otro, en fin, son opiniones muy legítimas, pero creo que la realidad se describe con la ciencia. Y vosotros, ¿no? Vuelvo a señalaros, en positivo estáis dando datos diarios de las cadenas de alimentación de nuestro país, y mi equipo me favorece también, ¿no? El incremento de los productos que se han multiplicado, por cantidades que son imposibles. Y es que hablar de alimentación, igual que hablar de la vivienda, igual que hablar de la energía, es hablar de derechos fundamentales. No hay nada más importante. Desde luego, siempre satisface que algún ministro dentro del gobierno mire nuestros datos, los análisis que realizamos, porque la verdad es que todos están, o casi todos, al menos los ministros del PSOE, están mirando hacia otro lado y diciendo que las grandes cadenas de distribución les han contado que están cumpliendo a rajatabla la medida y que, por tanto, ellos se lo creen. Y yo lo que me pregunto es, ¿sabe usted quién está controlando en el gobierno si la bajada del IVA se repercute a los precios de todos los alimentos? Y en los casos en los que se detecte que no se desarrolla así, se lo trasladan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es decir, ¿alguien en el gobierno está controlando esto? Porque la ministra Maroto dijo en diciembre que lo iba a hacer su ministerio, el de Comercio. En enero la corrigieron desde el Ministerio de Agricultura asegurando que lo harían ellos. Pero lo cierto es que a día de hoy sigue sin trascender ni un solo dato sobre los supuestos estudios que iban a llevarse a cabo para verificar que nadie aumente esos márgenes de beneficio durante la vigencia de la medida. Todavía quedan meses. Desconozco el dato, he escuchado a muchos ministros y ministras, desconozco el dato, lo que sí que creo, ¿no?, que en nuestro país hay cambios y reformas institucionales que debemos hacer, ¿no? En los organismos supervisores creo que hay que hacer algunos cambios, por ejemplo, pues de el órgano que usted me hablaba, ¿no? La tardanza o el tiempo procedimental de que vosotros conocéis muy bien, ¿no? De un expediente, yo creo que es singularmente mejorable, porque cuando actúa muchas veces la comisión es que han transcurrido un tiempo que hace ineficaz las medidas, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese proyecto de país en el que estamos trabajando y en el que creo que hay que hacer importantes reformas institucionales, esta es una de ellas. Es decir, esos organismos, sin perjuicio de que tengamos que crear otros organismos, porque, insisto, esto es una tarea principal y creo que además la ciudadanía tiene derecho a conocer, ¿no?, cuál es la realidad de los datos. Es uno de los cambios que debemos de hacer, ¿no? Insisto, cuando la comisión actúa ante asuntos que son algunos, ¿no?, muy graves, que inciden en la vida real, estamos hablando de, sé que lo sabes muy bien, estamos hablando de la vida de la gente, no hablamos de metapolítica. Por tanto, son instituciones de una gran importancia que yo respeto mucho, pero que creo que hay mecanismos institucionales que tienen que ser repensados y reformulados. Me parece que debe de ser así. Hombre, sobre todo creo, teniendo en cuenta que la Comisión de los Mercados y la Competencia al menos denuncias ha recibido, lo sabemos porque las hemos presentado nosotros desde Facua y no una vez, sino ya en varias ocasiones, porque cada vez que realizamos un nuevo análisis de precios nos encontramos un mayor nivel de supuesto incumplimiento de la medida y los precios suben y suben, pero es que hace meses que se presentó esa denuncia y no hay respuesta. Pero si nos vamos hacia un año atrás, cuando se aprobó otra medida en relación a las gasolinas, en las que tendrían que aplicar un descuento propio de su margen de beneficios de 5 céntimos, nosotros el mismo día que entraba en vigor la medida denunciamos a varios cientos de gasolineras que habían subido 5 céntimos más el precio. Y todavía no hemos recibido respuesta. O sea, ya no hablamos de retraso en meses, es que hablamos de un año de espera, una cuestión que la ciudadanía tiene la idea de que aquí no se ha querido controlar nada por parte de ese organismo. Yo, Rubén, por eso hablo del proyecto de país. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar institucionalmente en España. Y lo digo con muchísima sinceridad. Acabo de tener, no sé ya cuándo fue, ¿no?, un encuentro con los economistas, ¿no?, un elenco importantísimo de economistas de nuestro país, y justamente ellos aducían, ¿no?, la necesidad de reformas en el marco regulatorio de los órganos de supervisión del Estado. Yo creo que este tema del que estamos hablando es muy importante para mejorar institucionalmente la democracia en España. El consumo hoy es una de las áreas del derecho y de la vida de la gente más relevantes.
forma parte del todo. Por tanto, tiene que jugar un papel central, creo yo. Esta es mi opinión. Y creo que hay que hacer cambios. Soy más de a favor que en contra. Quiero decir, creo, esto que tú denuncias, yo lo conozco muy bien, estos organismos, y además me ha satisfecho, ¿no?, que en este caso Economistas frente a la crisis me entregó un documento muy extenso y hacían propuestas concretas de remodelación de estos órganos, de los plazos, de los tiempos. En fin, creo que esto es muy interesante para ensanchar la democracia. Porque este tema del que tú estás hablando, Rubén, que yo os vuelvo a saludar, ¿no?, hay una lejanía tan enorme. Vosotros sois una asociación muy importante, pero imaginemos un ciudadano o una ciudadana normal cuyas competencias en esta tarea son autonómicas, que tiene que hacer una reclamación, ¿no?, ante una grandísima multinacional. Bueno, es una tarea, en fin, creo que en términos democráticos mejorable. Por tanto, yo aprovecho esta ocasión que me das para hablar del nuevo proyecto de país. Es clave que reconfiguremos institucionalmente una materia de enorme sensibilidad y en positivo para mejorar los derechos de la ciudadanía. Y esto creo que es una tarea, de verdad, yo os doy las gracias y saludo porque es una tarea gigante, ¿no?, pero que tiene una importancia brutal. El consumo forma, yo lo digo siempre, creo que la alimentación es muy relevante en estos momentos. Yo las veces que puedo llevar a mi hija al colegio con las madres y los padres hablamos, ¿no?, de estas cosas, de cómo los alimentamos, qué comemos, cómo lo comemos, qué precios. Esto a lo mejor en el siglo XX tenía otra mirada, hoy no. Hoy es muy relevante para la ciudadanía y tener un derecho de consumo adecuado, moderno, ágil, rápido, transparente, en fin, un montón de cosas, creo que es una tarea principal, lo digo honestamente, conociendo bien cómo funcionan estos órganos, ¿no? Pero no solamente se trata de reestructurar órganos o la normativa que los regula, también es importante el número de funcionarios que trabajen en esos órganos, que esté bien dimensionado, porque sin una cantidad suficiente de trabajadores realizando labores de inspección, poco vamos a resolver. Aunque, sobre todo, creo que lo que hace falta es una voluntad política real de actuar contra el que defrauda, contra el que incumple la norma. Porque le voy a dar un dato, con permiso por apropiarme de la frase. Nosotros en Facua, cuando realizamos nuestro primer análisis sobre los precios de los alimentos para comprobar si se les había repercutido la bajada del IVA en el mes de enero, detectamos unos cuantos casos de incumplimientos. Pocos para los que hemos encontrado después, pero esos casos que detectamos los hicimos públicos, los señalamos con el dedo, los publicamos en nuestra página web y multitud de medios de comunicación se hicieron eco. A los dos días, casi todos esos alimentos habían bajado el precio. Los establecimientos habían incumplido la norma en algunos casos, pero nos trasladaron la idea de que, bueno, nos equivocamos, no nos dio tiempo, ha sido un lapsus con algunos artículos. Todo se arregló por señalarlos. Nosotros esperábamos, creíamos que el gobierno iba desde algún organismo a señalar igualmente con el dedo alguna cadena de distribución que se estuviera saltando la obligación de no subir precios, de mantenerlos congelados, y se le planteara, oiga, ustedes están incumpliendo, corrijan de inmediato, porque creemos que eso hubiera sido el acicate para que esas empresas hubieran rectificado. Pero parece que no se ha hecho nada. Bueno, lo único que se ha hecho ha sido decir que todo se está cumpliendo. Lo han asegurado la vicepresidenta Calviño, lo ha asegurado el ministro Planas, y lo han hecho basándose el que eso es lo que le cuentan esas mismas empresas. Es decir, las empresas que incumplen les dicen a estos ministros que están haciéndolo todo bien y ellos se lo creen. Bueno, pues ante esa falta de controles, o como mínimo de dar a conocer la existencia y conclusiones de esos supuestos controles, al final lo que se ha dado es un mayor nivel de incumplimiento mes a mes, semana a semana, día a día. Por tanto, creo que es esencial la voluntad política y los actos que hagan ver a los grandes empresarios como aquí hay alguien, al menos señalando con el dedo. Luego ya veremos si también hay multas y si esas multas son realmente contundentes. Y eso en este gobierno, en el ámbito de la protección al ciudadano en su calidad de consumidor por parte de los distintos ministerios con responsabilidades, pues lamentablemente no nos lo estamos encontrando en esos ejemplos tan clave como ha sido la gasolina o los alimentos. Fíjate que me gusta más, creo que mejoramos cuando lo hacemos en positivo, ¿no? Digo esto porque se me critica mucho por defender el principio de legalidad a través de la inspección de trabajo, ¿no? Y digo siempre que la aplico con contundencia. No yo, sencillamente
la función pública española, que para esto está, ¿no? Y se me critica mucho en muchos lugares porque poco menos que piensan que a mí me satisface que poner negro sobre blanco una conducta que es impropia, ¿no? Vulneradora de los derechos. Digo en esto porque es una tarea de mi competencia. Y digo siempre que ninguna empresa queda al margen de la ley en la actuación del Ministerio de Trabajo, una pequeña o una grande, se llame como se llame, ¿no? Es verdad que a mí, les digo siempre a los empresarios, que a mí me gusta más que cumplan y ponerlo en positivo, porque habla mal como país, ¿no? El otro día hablaba, bueno, una persona conocida que, en fin, y me decía que estaba entablando una reclamación con una compañía telefónica, cuyo nombre no voy a dar, ¿no? Bueno, es un amigo mío, se estaba volviendo loco con esta reclamación. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Y como tiene que ver con la vida de la gente, hay que tomar elementos legislativos que, como siempre digo, yo soy más de la prevención que de la reparación, porque sé que cuando actuamos ya el daño está hecho, ¿no? Y por tanto llega la parte sancionadora y tal. Pero es verdad que también hay una parte en el ámbito sancionador al que a mí no me gustaría tener que llegar nunca, que es ejemplarizante. Si el Gobierno de España le está diciendo a los ciudadanos y las ciudadanas que tienen que ser ejemplares, que tienen que cumplir, que tienen que recoger los excrementos de los animales, si tienen animal en sus barrios, en sus sitios, si les ponemos multas porque aparcamos mal o bien o lo que, bueno, pues aquí esto es exactamente igual para todo el mundo, ¿no? Y más cuando estamos hablando de posiciones a veces de dominio. Por tanto, a mí no me gusta tener que llegar a ese punto, pero creo que yo actúo como tengo que actuar y además dejo actuar, faltaría más, no podría hacerlo de otra manera, pero con absoluta libertad, en este caso, a los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Pero creo que esto tiene que ser así, ¿no? Porque el mensaje es no que lanzamos es malo. Si a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no?, les exigimos unos niveles lógicos, ¿no?, de cooperación democrática, por supuesto, a las empresas también, ¿no? Y yo creo que las empresas, esta conversación que estamos teniendo hoy, tienen que entender que es un asunto de primera magnitud. Este amigo del que hablaba, el tiempo que a diario, yo creo que muchas personas que nos escuchen hoy, que tengas que hacer una reclamación por teléfono, la cantidad de, estás trabajando, la cantidad de tiempo, de minutos que dedicas con un trabajador, una trabajadora, que además quiero defenderlos porque sé también en qué condiciones lo hacen, o sea que quiero apoyarlos totalmente, lo conozco muy bien en qué condiciones lo hacen, es tremendo. Entonces, esto es un elemento democrático de primera magnitud. Por eso yo estoy muy contenta de tener hoy esta entrevista, porque hay que hablar del derecho del consumo, hay que hablar de los organismos supervisores, hay que hablar de mejorar las normas, hacerlas de calidad, si no funcionan, corregirlas, ir, ¿no?, mejorando y ensanchar. Y lo que tú decías es algo muy importante, y es tener personal para que pueda cumplir con estas funciones. Lo digo porque en este ministerio en el que yo estoy, pues que le doy las gracias a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, porque se dejan la vida, ¿no?, para cumplir con las normas, pero tiene una media de edad muy elevada, con muy poco personal. Por tanto, de esto va la democracia también. Entonces, creo que es muy importante lo que estaba señalando. Vamos a hablar de banca. Vamos a hablar de banca porque es otro de los grandes problemas que está viviendo ahora el país, con esa decisión del Banco Central Europeo de intentar contener la inflación subiendo los tipos, que no sé si usted comparte que es la mejor medida para contener la inflación. No, creo que es una medida errónea, que está haciendo mucho daño a las familias, a las personas trabajadoras y también a las empresas. Creo que es un gran error. Bueno, pues en lo que está derivando esa medida del BCE es en subida del Euribor. Hemos estado 6 años con el Euribor en negativo. De repente, a partir de julio del año pasado, se pone en positivo. Hoy está en el entorno del 3,5%. Dicen que llegará al 4% a lo largo de marzo posiblemente. Eso ha encarecido enormemente las hipotecas. Y ustedes están planteando una intervención en el mercado hipotecario, igual que ya se intervinieron otros mercados con una serie de medidas de contención. Aquí plantea una congelación de las cuotas hipotecarias. ¿En qué consistiría?
no solamente estoy en desacuerdo, sino que, insisto, está teniendo una afectación fuerte y los únicos que ganan aquí son la banca. Es decir, ante esta medida, ¿no?, de estrangulamiento de la economía diseñada por el Banco Central Europeo, en el que también hay una discusión ideológica fuerte y van ganando los halcones, y que tiene una traducción propia en España por un mercado hipotecario determinado, es un error, pero quien gana son las entidades financieras. Y quiero señalar, Rubén, que se está produciendo la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a las entidades financieras. Digo, para que tengamos el marco de lo que está pasando. Y lo digo también a favor de que cuando actuamos en el gobierno mejoramos la vida de la gente. Nosotros somos muy claros, lo llevo diciendo hace muchísimos meses. Ayer he dado esta mañana el dato, estábamos con un amigo que tenía sufragaba una cuota hipotecaria de 590 euros en Madrid, hoy es de 900 euros. Esto es la vida real, es imposible. Estamos hablando de una subida de casi el 50%. Es imposible. E insisto, produciéndose un enorme ensanchamiento de los márgenes de las entidades financieras. Por tanto, nuestra propuesta es clara. La vivienda es fundamental, tenemos 4 millones de hipotecas en España. Congélense las cuotas hipotecarias. Creemos también humildemente que el Código de Buenas Prácticas no solamente es insuficiente, es que no fíjate, ¿no?, que la medida que adopta de aminorar, ¿no?, en este momento, pero alargando la duración del contrato hipotecario, quien vuelve a ganar es la banca. Por tanto, son medidas a favor de la banca. Y desde luego, más allá, ¿no?, ayer también es que tuve una conversación con una amiga que me estaba diciendo, estoy negociando con mi banco en la conversión de la hipoteca variable en una fija, y me dice, las condiciones son leoninas. Es decir, nosotros no en el derecho sabemos poner a negociar a un ciudadano o una ciudadana con una entidad financiera, con la fortaleza que tienen, es que no hay posición de, no es igual en la negociación esas dos partes. Por tanto, yo sí que creo que hay que actuar, que hay que hacerlo bien y desde luego las primeras interesadas deberían de ser las entidades financieras en nuestro país, que no olvidemos que han sido rescatadas con recursos públicos y han devuelto una cantidad pequeñísima al bienestar público. Por tanto, hay que hacerlo. Pero, vicepresidenta, la banca ha hecho ya sus números de lo que va a ganar de más gracias a la ayuda, al empujoncito que le está dando el Banco Central Europeo a ese aumento de beneficios. Yo creo que tienen ya unos números claros de cómo van a aumentar a corto plazo los ingresos, a medio plazo aumentarán también los desahucios, serán hipotecas en las que dejarán de ingresar, pero al menos se quedarán con los inmuebles y aumentará esa tasa de ese nivel de desahucios que sufrimos en España. Pero la medida que usted plantea, que es congelar hipotecas, desde luego no arruina a la banca, ni muchísimo menos, sencillamente dejarían de ganar todo lo que tenían previsto, seguirían inflando beneficios, pero tendría un impacto muy grande en la economía, en la cuenta de resultados de las grandes entidades financieras. Y ante esa medida, ¿usted cree que los que mandan van a permitir a los que gobiernan que se lleve a cabo? Yo creo que vivimos una democracia, Rubén, y por tanto quien decide las normas es el soberano. Y para esto estamos aquí, quiero decir, la democracia está, ¿no?, para que la gente vote y decida quién le representa. Y yo creo que esto es perfectamente posible. No es mi competencia, lógicamente, pero igual que yo negocio otras tareas, es perfectamente asumible esto. Yo creo que, lo he dicho antes, las entidades financieras, a pesar de congelar las cuotas hipotecarias, que esto sería decirle, si usted tenía una cuota hipotecaria de, como mi amigo, de 590 euros, se la mantenemos en 590 euros. Como tú decías bien, lo que no obsta que vayan a seguir teniendo unos enormes beneficios. Lo que no obsta que, a pesar de los intereses que tenemos, los depósitos bancarios no están operando de idéntica manera en el consumidor. Lo que no obsta es que, más allá de esas cuentas hiperlimitadas que tenemos de
mantenimiento cero, tenemos que hablar de las comisiones bancarias, de un montón de competencias que, no, lógicamente, no son de este ministerio, pero que hay que hablar en términos democráticos en España. Vuelvo al proyecto de país. Hay mucho que hacer en España. Digo, por ensanchar la democracia. Yo creo que si a mí me... Ayer fui a varios actos, me hacen llegar estas cosas y hago vida normal, me lo cuentan a diario, me parece que es una tarea principal. Y esto es demostrar que vale la pena gobernar. La cuestión es ¿para quién gobernamos? Y como creo que las entidades financieras lo que les va a pasar es que ganarían un poco menos, pero ganarían un poco menos en un momento en el que están ganando muchísimo. Porque, insisto, la política del Banco Central Europeo lo que está es no solo a las familias, está golpeando también a las empresas. Pero esto es evidente, vivimos en una democracia, pero luego ocurre lo que ocurre. ¿Usted se imagina alguna ministra o ministro de Trabajo en nuestra historia reciente que para establecer, pues, por ejemplo, la subida del salario mínimo, la congelación del salario mínimo o las medidas que fueran sobre los salarios, se reuniera únicamente con la patronal y no los sindicatos? Yo me imagino que no lo puede concebir, ni siquiera en el Partido Popular. Ya. Pues es que tenemos un Ministerio de Economía que se reúne solo con los banqueros para negociar cosas y no se reúne con las organizaciones de consumidores. Entonces, Yo eso no lo comprendo, o sea, soy clara. Yo me reúno con todo el mundo, creo que es lo que tenemos que hacer. Soy clarísima, vamos. Y con todo el mundo, incluso con todo lo que tiene que ver de implicación. Y me parece que el tema del que estamos hablando es de una enorme importancia. Y es verdad que después de los gobiernos, o sea, tú tienes que hacer... Yo negocio y no consigo todo lo que deseo, ¿no? Pero es verdad que llegas a posiciones de encuentro y también es verdad que las empresas y los trabajadores, los sindicatos, igual que entiendo, no me toca, ¿no?, trabajar con vosotros y con vosotras, pero todo el mundo es razonable, es decir, que hay puntos de equilibrio y a veces pues ganas un poco más tú y a veces gana más, ¿no?, la otra parte. Pero la democracia es llegar a acuerdos, esto es la política, no hay otra manera, ¿no?, que de hacerlo. Y hay llegar a acuerdos legislativos en el Parlamento, en el Congreso, en los acuerdos sociales, con los consumidores. Pero creo que lo importante quizás hoy es que estamos abriendo un foco que es de una enorme importancia, que genera malestar social, que da como sensación de injusticia, ¿no? Porque, pues en fin, yo creo que hay que hablar de estas cosas. El nivel de exclusión financiera de nuestro país, yo que soy gallega, Rubén, es muy grave, ¿no? Y esto es un tema de máxima importancia, lo digo sinceramente. Todo eso, precisamente en esta coyuntura de subida de las hipotecas, yo creo que va a aumentar el mercado en alquiler, lamentablemente todavía más, porque muchísima más gente va a plantearse que cómo va a comprar una vivienda con el Euribor cercano al 4% y evidentemente como han subido ya las hipotecas también a tipo fijo. Y en torno a todo eso, a ese mercado del alquiler, donde hay precios infladísimos igualmente, hay también algo en lo que se está dialogando, discutiendo y no poniéndose de acuerdo los dos socios de gobierno, la ley de vivienda, y sobre todo esa limitación a los precios de los alquileres que se viene reclamando desde el espacio de Unidas Podemos. ¿Va a acabar la legislatura sin que se apruebe la ley de vivienda? A mí me gustaría que no, pero es verdad que tenemos una diferencia en este caso con el Partido Socialista. Yo creo que la política de vivienda de nuestro país a lo largo de muchos años, quizás, ¿no?, desde el decreto Boyer en adelante, ¿no?, ha sido una política creo que profundamente inadecuada, que remató la faena la ley de Aznar con aquella norma, ¿no?, de que toda España es urbanizable. España se caracteriza por no tener política de vivienda de alquiler ni de alquiler social. Somos un país anómalo en relación con los países de nuestro entorno y, desde luego, nosotros tampoco es que estemos inventando nada, es que estamos tomando medidas que se adoptan en París, en Viena, en Austria, en fin, en Berlín. Tampoco somos tan raros, incluso medidas que adoptan gobiernos que son de derechas, porque, como siempre, las políticas públicas, ¿no?, es como las enfrentas, ¿no? Yo digo siempre, ¿el subir el salario mínimo es de derechas o de izquierdas? Pues no lo sé, porque hay gobiernos europeos que son de derechas y lo hacen con mucha contundencia, ¿no? Pero quiero decir que son políticas fallidas, que es verdad que el debate que hasta ahora hubo, ¿no?, fue el de la búsqueda de la desgravación fiscal, que hemos visto por experiencia y con datos que no funciona. En fin, y yo creo que esta norma es muy importante, por ser claros. Los argumentos que se están dando, ¿no?, que está entorpeciendo la oferta, es que no es verdad.
Es que no es verdad. Y por tanto, yo creo que el derecho a una vivienda digna es fundamental y es un derecho. Y si es un derecho, tiene que ser contemplado como tal, ¿no? Es de primera magnitud. A mí me gustaría que culmine la legislatura con esta ley adelante, pero también es verdad que no somos lo mismo, representamos cosas diferentes y en nuestro caso, pues yo creo que somos claros, la vivienda es un derecho y como tal debe de ser tratado. Y como siempre digo, junto con el paro, el principal problema que tienen los españoles y las españolas es la vivienda. A veces se habla mucho de los jóvenes, con razón, porque es verdad, pero también yo hablo mucho de pensionistas que tienen una pensión de 600 euros o 700 euros que no pueden tener una vivienda en condiciones de salubridad y demás. Y esto es un tema de enorme relevancia en España. Por tanto, bueno, yo entiendo, somos espacios diferentes, pensamos diferente, esto es normal, pero a favor de que tengamos una legislación que sirva y aborde un problema que es muy relevante. Hay ciudades en las que tener un alquiler posible es dificilísimo. El caso de Madrid es tremendo. O sea, Madrid, Barcelona, Sevilla, en fin, Vigo, me dejó un millón de ciudades, pero es imposible, por tanto es una tarea muy, muy importante. Y no por ideologizar las medidas, es que a mí eso me da igual, o sea, que no va de ayudar a la gente, ¿no? Y esto es lo importante. Pero para acabar, quien intenta desviar el debate plantea que a un propietario de una vivienda que está pagándola con su esfuerzo, de repente obligarle a poner un límite al precio que quiera cobrar por el alquiler es absolutamente impresentable. Y lo desvía porque no piensa en lo más importante, en esos grandes tenedores de vivienda que tienen 200 inmuebles, 2.000, 20.000, esos grandes bancos, fondos buitres, que se han hecho sobre todo con viviendas vía desahucio y que siguen vacías a día de hoy porque no las logran alquilar o vender a los precios desorbitados que pretenden. ¿Qué se podría hacer con ese mercado de vivienda vacía? Se podrían hacer muchísimas cosas. Lo primero, yo no conozco, no tengo a ningún amigo ni ninguna amiga que tenga 10 viviendas. Yo tampoco. Y ya conozco gente. Digo, en fin, y ya conozco gente. 10 viviendas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, creo que la política de vivienda es transversal. El equipo de Sumar, si me permites, que coordina Javier Burón, que tiene un equipazo extraordinario, hace un montón de medidas transversales que tienen que ver, bueno, con no solamente el derecho a la vivienda stricto sensu, sino muchas otras medidas. Tenemos que hablar de las viviendas que están vacías en nuestro país, tenemos que hablar, ¿no?, de normativas que son municipales y autonómicas con las condiciones de mantenimiento de esas viviendas, digo, porque de esto no se habla nunca, pero es muy importante en el parque de viviendas que tenemos en nuestro país. Tenemos que hablar de rehabilitación, tenemos que hablar de fiscalidad, porque claro que se puede operar a través de la fiscalidad cuando tienes algunas viviendas vacías, y esto dentro de un orden, es decir, no se trata de hacer ninguna medida que sea extraordinaria, es que usted tendrá una vivienda en la que reside, incluso puede tener una segunda vivienda, pero el resto, ¿no?, puede ser acotado. Por tanto, el elenco de medidas que se pueden tomar son muy, muy relevantes. Y desde luego a mí aquí me van a encontrar para hacer un país mejor, además, porque creo que es clave. Y además lo sigo diciendo, los fondos de inversión, estamos hablando de fondos de inversión de los más importantes del mundo, que son los que concentran todas estas propiedades, ¿no? Lo digo claro. Y yo creo que nosotros estamos para dar tranquilidad a las familias y no para dar tranquilidad a los fondos de inversión. Aquí me van a encontrar, vamos, no sé si puedo ser más clara, pero me parece que a favor de un país diferente, con medidas nuevas, estamos demostrando que tenemos imaginación, propuestas serias, solventes, y esto no quiere decir que se destroce todo, en absoluto. Es que es mejor. Hemos demostrado, fíjate, Rubén, en el mercado de trabajo, después de muchas discusiones, ¿no?, yo iba a quebrar España con muchas medidas, y hemos demostrado que estas medidas, cuando nos cayó el PIB en casi 11 puntos, no solamente pasó esto, sino que fueron eficientes en términos económicos.
Porque si tú permites, ¿no?, que la ciudadanía con sus rentas salariales, que son moderadas en España, puede tener un alquiler, ¿no?, una vivienda asequible, vas a permitir que esas personas pues, se vayan a una librería, se tomen un café, es decir, que es mucho mejor también en términos económicos. Y por tanto va de qué modelo social quieres, ¿no?, y quién aporta y cómo resolvemos los problemas democráticos que tenemos hoy. Yo creo que este es uno de los temas más importantes que tenemos. Bueno, ojalá un ministro en materia de vivienda en la próxima legislatura que plantee que para acabar con ciertos problemas se pueden expropiar pisos vacíos de bancos y fondos públicos. Bueno, pero esto, Rubén, ya lo dice la legislación, ya lo sabes, ¿no? En unas condiciones. La Constitución, pero estaba de adorno para todas. Pero quiero decir que por eso a mí a veces me sorprende, ¿no?, cuando lo primero que dice mucha gente, esto no se puede hacer. Y yo, pero Dios mío, no nos conocemos la legislación española, ¿no? Digo, en fin, no sé, digo, es verdad que a mí me gusta más trabajar en positivo, ¿no? Pero es un tema que yo también creo que cuando te lo afrontas, ¿no?, con seriedad, bueno, creo que es de máxima importancia, lo dice alguien, ¿no?, que he negociado la limitación de los precios de alquiler al 2% y el último Real Decreto, ¿no?, de llamado de la guerra, ¿no?, la congelación de las rentas, y fue una negociación intensa y de madrugada, como siempre, pero bueno, es un tema en el que tenemos diferencias de cómo abordar los problemas de nuestro país, pero esto es la democracia. Pues ojalá no acabe esta legislatura sin una ley de vivienda que ponga topes a los precios de los alquileres. Ha sido un placer, vicepresidenta. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, un placer, de verdad.